Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Se han celebrado nuevas elecciones en Grecia y ha salido victorioso Tripas, un líder que se ha convertido en una figura importante en el marco de la Unión Europea por sus habilidades negociadoras. Es... El líder de Siriza, en su elección de enero, luego de seis meses de gobierno, convoca un referéndum en el que plantea una negativa al acuerdo para el rescate, el tercer rescate de la economía griega. El referéndum logra un voto de no a las medidas de la troika del Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Filipa se ve obligado a firmar un acuerdo en el que acoge parte importante de este acuerdo. Esto significa una división donde sale el sector más radical de Siriza liderado por el ministro de Finanzas. A partir de aquí, Cipas convoca elecciones anticipadas y en lo que acaba de ocurrir el domingo, el líder de Siriza acaba de ganar las elecciones. Las apreciaciones en torno a esta nueva elección es que indiscutiblemente Tripas representa la decencia dentro de lo que es el marco complejo y difícil y oscuro de la situación de la economía de Grecia. Ha hecho una alianza con un sector conservador y tiene cuatro escaños por encima de la mayoría absoluta, lo cual indiscutiblemente es un hecho favorable, pero no le da una mayoría eh, que le permita grandes grados de libertad. ¿Qué ha pasado en los tres rescates que ha tenido Grecia como resultado posterior? Ha habido una reducción del producto bruto interno del 25% en cinco años, un desempleo que supera el 25% de la población activa y un 60% de los jóvenes, una reducción media de las pensiones del 48% y del empleo del sector público de un 30%. Una reducción del gasto familiar superior al 30% y una economía sumergida cercana al 35% y una deuda pública del 180% del PIB que se pronostica que vaya a subir 10 puntos más. Este, en conjunto, estamos hablando de unos 300 mil millones de euros. Indiscutiblemente, que lo que se ha estado planteando en este caso es que las políticas de la Troika, como se ha denominado al Banco Central Europeo, a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, es que una vez se da el triunfo, el gobierno alemán ha estado planteando que no está de acuerdo con una reducción de la deuda, sino solamente negociar lo que pueden ser los calendarios de pago. el fondo monetario internacional, sin embargo, ha estado planteando una mayor flexibilidad en términos de lo que puede ser una quita de la deuda. dado el enorme peso que tiene la deuda pública en la economía de grecia, es un aspecto eh, importante. sin embargo, los acreedores no están dispuestos a negociar el acuerdo reciente que se acaba de firmar en agosto y solo estarían dispuestos a hacer algunas concesiones menores. El nuevo gobierno en marcha que asumió ya en el día de ayer y que ya todos los organismos de la Unión Europea están pidiendo que conforme gobierno y ayer comenzó a hacerlo, tiene que cumplir 30 medidas en el mes de octubre y aplicar muy decididamente los acuerdos establecidos en el Memorándum de Entendimiento y tendrá un examen final a finales de octubre, donde habrá una evaluación decisiva para este nuevo gobierno. Es importante tomar en cuenta que la economía de Grecia apenas representa el 2% de toda la economía de la Unión Europea y de la zona euro. Realmente, si nosotros pasamos balance a lo que han sido los tres tramos del rescate de Grecia, de la economía de Grecia, nosotros vemos que en el primer eh, rescate fue un rescate muy cruel. Realmente se reconoce que los, res, los escenarios y los objetivos planteados en torno a la reducción del déficit fueron demasiado optimistas. Y el ritmo e intensidad de la austeridad fue excesivo y muy difícil de cumplir. Las contrapartidas de préstamos europeos eran al 7% de interés y a plazos muy cortos, lo que agravó la crisis. Ya vimos los números de cómo la situación en los últimos cinco años se ha agravado. En el segundo rescate, en el 2011-2012... Incluyó una quita parcial de la deuda en manos privadas y fue mucho mejor que la anterior, que fue demasiado severo. Las condiciones de préstamo se ablandaron y el tipo de reducción de la tasa de interés fue en torno al 3% y los plazos de amortización se incrementaron a 30 años. El peor, el peor de los errores fue no compensar a los más vulnerables. Y la aplicación práctica de las reformas que se habían establecido en términos de regulaciones y de reformas estructurales a la economía de Grecia fue muy irregular y esta disciplina no marcó una diferencia importante. En el tercer rescate, acordado ahora en agosto, fue más sensato todavía que la anterior. Es un, el memorándum de entendimiento tiene 29 páginas con emplazamientos muy directos, cerca de 146 medidas muy específicas y concretas. El ajuste fiscal para el trienio se plantean entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto y los objetivos son más suaves y cadenciados en el tiempo se plantea un superávit primario presupuestario sin intereses de la deuda entre 3.5% para el 2015 y se ha logrado posponer fruto de las negociaciones y hasta la misma división en la Troika, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que se pospusiera para el 2018. De esta manera, la senda del ajuste se hizo menos brusca y se permitió que en el año 2015 hubiera un déficit de 0,25% y que en el año 2016 fuera de 0,5% ya positivo y en el año 2017 1,75% y en el año 2018 se llegara a un superávit primario sin intereses de 3,5% en el 2018. De manera que es más realista más blando y más ajustado a las nuevas condiciones, aunque evidentemente la situación de la economía de Grecia es muy crítica, y sobre todo con el marco de, de los inmigrantes que están llegando a Grecia. El elemento más importante es el incremento de las tasas de interés de los impuestos sobre la renta, en el que también se consagra para compensar un programa de emergencia social. Al mismo tiempo, endurece las condiciones para protegerse los desabusos de alquileres, pero apoya a aquellos más vulnerables. Existen varios incentivos para no fallar en este nuevo acuerdo, y es que llegarían 3 mil millones de euros en noviembre, que permitirían una reestructuración de la deuda y una desbloqueación de los fondos para recapitalizar los bancos y acabar con la pesadilla del control de capitales. Recordemos el corralito aquí. Y el Banco Central Europeo estaría en condiciones de emitir bonos griegos, lo cual permitiría abrir una nueva válvula para la economía de Grecia. Las medidas más importantes para el examen de octubre están ahí pendientes, pero será hasta mañana cuando volvamos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.